Antonio Martín nos lo acaba de describir casi al completo, es decir, que las preguntas que yo había preparado ya están respondidas. Pero después tenemos a Antoni Guiral, que es otro representante de toda esa generación de investigadores, que además también participó como creador de historietas. Y tenemos a un experto externo, digámoslo así, porque no se ha dedicado a la teoría sobre historietas, sino a la literatura, que es José María Conjet. Y tenemos a otro experto absoluto, en este caso, pero que es joven, o por lo menos, debido a que yo me emparento con él en edad, quiero considerarlo joven, que es Álvaro Pons. Antoni Martín, Antoni Guiral han vivido más esa experiencia de fundadores de la teoría. Pons y yo hemos sido sus discípulos, y Conjet ha sido un maravilloso observador de todo el proceso. Y estamos en esta mesa, pues, para hablar sobre, fundamentalmente nos interesa, sobre las dificultades o los tropiezos que se dieron en la investigación sobre cómic en este país durante los años 60 y primeros 70. Le cedo la palabra a Álvaro, por ser el más joven, dado que Antonio lleva hablando un rato, para que nos dé su opinión sobre por qué considera él que el cómic, la investigación sobre cómic como medio, bueno, como medio no, la investigación sobre cómic comienza tan tarde en España, precisamente por lo que decía quizá Antonio Martín, de que no era reconocido como medio de comunicación, posiblemente hasta que en los años 60 alguien nos avisó de que lo era, porque en España nunca lo fue, nunca fue reconocido hasta durante la primera mitad del siglo XX. Por favor, Álvaro, abres la reflexión y a ver si tenemos tiempo de encadenar algunas ideas y plantear algunas preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Manuel. Claro, siendo tan joven es difícil tener perspectiva, pero se intenta. Yo creo que Antonio Martín lo ha explicado perfectamente, pero yo añadiría a todo lo que él ha dicho el hecho de que es que en general investigar en España ha sido difícil, muy difícil, en cualquier ámbito, hasta prácticamente los años 70. Con lo cual, digamos que si investigar ya era una tarea muy compleja, muy difícil, yo que vengo del ámbito de las ciencias, pues no era fácil investigar en ciencias, en humanidades era todavía más difícil en algunos casos, pues ya investigar en un ámbito como el del cómic, que era absolutamente olvidado, invisibilizado y repudiado, pues era una utopía. Yo creo que la labor que hicieron en su momento pues Antonio Martín, Luis Gasca, Antonio Lara, era heroica, heroica con todas las letras, porque realmente se estaban enfrentando, y nunca mejor dicho, a los elementos, elementos políticos, elementos sociales, elementos culturales, que consideraban que el cómic sencillamente no era un objeto de estudio válido. Si a eso se le añade esa situación de dificultad para investigar en cualquier ámbito, pues claro, que no se investigara sobre el cómic ya casi es una anécdota en ese sentido, ¿no? Porque era totalmente imposible. Yo creo que toca, en este caso, admirar y agradecer lo que hicieron ellos abriendo ese camino en unos momentos donde se hizo desde la nada absoluta. Él ha hablado, por ejemplo, de todo lo que se estaba moviendo en Francia a través del CELEG y de otros colectivos. En ese momento ya había un cierto rumor dentro de la Academia de Investigación del Cómic en Francia, pero lo que había aquí era absolutamente nada. Con lo cual, eso que crearon ellos desde la nada, para mí tiene un valor absolutamente fundamental, y yo creo que es justo reconocernos como herederos, en la medida, no tanto de ser merecedores siquiera de todo lo que hicieron, sino de seguir ese camino que ellos abrieron. Y tú, José María, que ya tenías una trayectoria vinculada con la cultura y que conocías los tebeos por tus lecturas de infancia, pero también porque conocías la concepción que se tenía de la historieta en otras latitudes, ¿tú estimas que en otros países
se inició antes o realmente el reconocimiento como medio fue paralelo, simultáneo? Se inició antes, por ejemplo, en Estados Unidos, porque en España, los que nos gustaban los tebeos, yo de hecho renuncié a ellos, como San Pedro lo rechacé no tres veces, sino más de tres años, porque estaba estudiando si el existencialismo es un humanismo de Sartre y me parecía mal mezclarlo con, me daba vergüenza mezclarlo con el planeta Mongo y la selva profunda del fantasma, y dejé de leer. Pero en Estados Unidos ha habido siempre gente, grandes escritores, intelectuales, que han admirado los tebeos. En el año 1924, el que era uno de los más relevantes críticos culturales y de literatura, Gilbert Seldes, publica un libro que se llama The Seven Lively Arts, que se podría traducir como los siete artes dinámicos, o artes dinámicas, y habla de los musicales, de los Keystone Cops, del cine de los grandes payasos de Hollywood, del jazz, y habla de los cómics. Dedica dos capítulos muy largos a los cómics, uno dedicado enteramente a Crazy Cat. Pero recordemos que T.S. Eliot en esta época, un poquito más tarde, escribirá un libro sobre gatos inspirado en Crazy Cat, que John Steinbeck propone para el premio Nobel al Cap por Lee Labner, y que ya en el año 47 un dibujante de cómics poco conocido, el que sucedió a Milton Caniff en Dick and Dare, se llamaba Colton Vaugh, publica un libro que se llama The Comics, con un subtítulo que ahora mismo no recuerdo, y que ya es una historia del cómic americano con sus asociaciones sociológicas y que es realmente sumamente interesante y en algunos sentidos no ha perdido ninguna actualidad. Otras cosas ya están aceptadas como de hecho. Estoy pensando ahora que el gran Nabokov, por ejemplo, era lector de cómics, introduce homenajes a personajes, homenajes crípticos en sus libros, que hay que leer entre líneas, e incluso se permitió escribir varias veces al Herald Tribune, porque él seguía varias series de soap opera, estos melodramas, para decir que el argumento de una, creo que era el juez Parker, Charles Parker, que no sé si se ha traducido nunca al español, que había encontrado algunos fallos de guión. Es decir, que efectivamente, desde el momento en que esta gente leía cómics y no se avergonzaba de leerlos, también es verdad que eran cómics destinados, se suponía, a lectores no niños, pues eso sirvió para que los cómics no fueran totalmente despreciados, ¿no? Y luego, como ha mencionado tanto Antonio Martín como Pons, efectivamente el CELEC, el Centro de Estudios de las Literaturas, ¿cómo se llama? Centro de Estudios de las Literaturas de Expresión Gráfica, que estaba impulsado sobre todo por un gran director de cine, que era Alain Resnais, que tenía un fabuloso documental sobre uno de los primeros, sobre los campos de concentración nazis, sea Noche y Niebla, y además era el autor del año pasado de Hiroshima, y el mismo año en que empieza a funcionar el CELEC, había estrenado el año pasado de Marienbad, que son películas casi herméticas en algún sentido y que tenían una altura intelectual, por lo tanto, si este hombre lo apoyaba, como apoyó luego Fellini, Topor y tantos otros, eso significaba que le daba un prestigio, ¿no? Yo me retiré de los cómics porque me avergonzaba como algo infantil, efectivamente, y debo decir que el libro que a mí me hizo legitimar otra vez los cómics fue una vez que iba paseando por Pamplona un verano y en el escaparate de una librería vi un libro muy grande de la editorial Lumen, que era Consis Barral, que publicaba la literatura de vanguardia de la época, y que en la portada estaba Zipizap, el Coyote, eran los que se ha mencionado Antonio Martín, los cómics en España de Luis Gasca, y yo siempre estaré agradecido, me lo regaló la que era mi novia entonces, ya es mi mujer, y me quedé asombrado, o sea, que hay un tío que luego supe que había publicado y otras cosas, y antes había publicado Lara y Antonio Martín y el propio Terence Moix, o sea, que no es tan vergonzoso leer cómics, y a partir de ahí volví a ellos y hasta ahora. Fantástico. Una pregunta que quería hacer, que me quedé con ganas de hacerle a Antonio, pero se lo voy a practicar a Toni Giral, es que algunos de los primeros teóricos sobre cómic, como Terence Moix y desde el exterior también, por ejemplo, Ariel Dorfman, cuando escribe para leer al Pato Donald, en España es muy comprensible que desde la crítica de la izquierda, los que hacen teoría de cómic, la mayoría son críticos de la izquierda,
se planteen utilizar a los TVOs o la crítica de TVOs también para criticar a la situación, el statu quo, ¿no? El franquismo, esencialmente. ¿Creéis que esa tendencia o esa necesidad vicia los estudios de cómic que se desarrollan en los 70? Es decir, ¿no focalizan sus esfuerzos de una manera más objetiva? Es una idea, ¿eh? Sí, sí. Uy. Sí, sí, vale. Hay una cosa. Yo creo que absolutamente todo lo que hacemos conlleva política. Creo que cuando actuamos, cuando escribimos, cuando decimos y cuando dejamos de decir, de alguna manera estamos haciendo siempre política. Creo que aquellos primeros libros que aparecieron en nuestro país en los 60 también llevaban política en el sentido de que había ciertas cosas que no se podían exponer, ¿no? El propio Antonio Martín explica que llega un punto cuando está escribiendo en revista de educación, historia del cómic del TVO español hasta el año 39, hasta el año 63, perdona, larga, o sea, los apuntes, cuando estás escribiendo los apuntes en la revista, llega un momento en el que dices, y lo dices en la segunda edición, que te cuesta mucho seguir, que te cuesta mucho llegar hasta el año 63, porque tienes que escribir cosas que, con las que no estarías de acuerdo. Lo escribes en el prólogo, digamos, de la segunda edición, ¿no? Sí, hay política. ¿Qué ocurre cuando llegamos a 1977, sobre todo? Que es a partir del momento en el que se vuelven o se empieza, ¿no?, a publicar una nueva línea de libros. Bueno, aparecen críticos como Javier Coma o Salvador Vázquez de Parga, que son los que, digamos, podrían estar más politizados. Pero bueno, politizados, insisto, lo estamos todos. Lo que ocurre es que yo sí considero que hay ciertas lecturas que tú haces, si pones demasiado por delante. Cuando analizamos una historieta tenemos que tener muchas cosas en cuenta, muchos entornos, el social, el político, el histórico, el cultural, el industrial, el de los autores, autoras, etcétera, etcétera, etcétera. He dicho autoras porque he visto a Marica y he pensado mejor decir también autoras. Si pones por delante, tan por delante, el ideológico, llega un punto en el que sí, creo yo, que se puede desvirtuar ese análisis, ¿no? Y yo creo que incluso, mañana lo explicaremos, pero Salvador Vázquez de Parga hace un análisis del guerrero del antifaz muy, muy, muy duro, ¿no? Muy ideológico, muy duro, muy político, muy ideológico, ¿no? Y de alguna manera, unos cuantos años después, Antonio Altarribas se lo desmiente, ¿no? De alguna manera, ¿no? No, muy sutil, pero mañana expondré, digamos, las frases de cada uno para que lo veamos, ¿no? Sí, sí, creo que esa politización, incluso en el libro, ¿no?, del Pato Donald, ¿no?, sí que hay política, evidentemente, y sí que se utilizan se han utilizado unas viñetas o unos dibujos animados para transmitir unos mensajes. Muchas veces se ha hecho de manera, digamos, oficial, de manera desde un gobierno, otras veces se hace de manera en la que tú no te das cuenta porque transmites tus valores como creador también, ¿no? Y esos valores están influidos, supongo, por, evidentemente, el entorno del momento. Sea como sea, menudo rollo, sí, la respuesta es, yo creo que sí, que digamos que es una herramienta que hemos de tener en cuenta a la hora de valorar los TVOs, pero no podemos ponerla por delante de otras cosas, porque si no se desvirtúa ese resultado, ¿no?, esa valoración. Sí, sí, claro. Además, el texto famoso de Ariel Dorma, que tenía toda la razón del mundo, que era un texto colonialista, imperialista, etc., no procedía de Estados Unidos, sino procedía de autores locales de Chile, que eran los que habían comprado derechos, el derecho a reproducir las historietas, como pasó aquí con Don Miki y todas aquellas revistas que... Y luego, por otro lado, había lo que ha mencionado Giral, es verdad, pero uno se olvida que muchos de los autores que considerábamos que eran los fachas y tal, luego resulta que no eran en absoluto. El Boiscar, que hacía peñas bélicas, el hombre procedía de la izquierda, como el novelista Marcial Azuete Estefanía había sido general de artillería del ejército americano. Yo no sé pensar, este sería un facha que estaba ahí con los... Pues no, y muchos de ellos, a Roberto Alcázar y Pedrín, que es una experiencia infame, hay que decir, pero siempre se decía que Bañó se había inspirado en
José Antonio Primo de Rivera para el personaje. Y luego en entrevistas él dijo, pues no sé por qué dicen eso, está inspirado en mi hermano, que llevaba el peinado de moda entonces, ¿no? Y él había sido además del no me acuerdo cómo se llamaba, del teatro universitario durante la, el grupo de teatro independiente durante la República, que era izquierda, por supuesto. Sí, y como última pregunta dirigida desde esta altura, se la quiero plantear a Antonio Martín sobre un tema escabroso que no se va a tocar en este seminario, salvo en tu respuesta. En 1970, aproximadamente, comienza una nueva década y ya hay gente de la universidad interesada en la historieta. Por ejemplo, Juan Antonio Ramírez ya está trabajando, Antonio Lara, pero pese a que ya lleváis años, algunas personas trabajando en el estudio de los tebeos, no se congrega un esfuerzo común para investigar sobre el cómic de una manera objetiva, organizada, sistematizada. ¿Qué razones ha habido siempre para que estemos los teóricos sobre los tebeos peleándonos en este país? Bueno, la pregunta es doble. La segunda parte es por qué nos estamos peleando ahora. No. Afortunadamente no nos estamos peleando aquí. En aquel momento éramos francotiradores todos, cada uno iba por su lado, y lo más que podía ocurrir es lo que intenta Gasca con Cuto, lo que intentamos nosotros con Van, que es agrupar un equipo. En un momento determinado en Van, Mariano Ayuso considera que estamos politizando demasiado el estudio de la historieta y decide que se va y que él monta su propio fanzine y se agrupa otro. Es decir, siempre ha habido cierta tendencia a formar grupos, sino que pensáramos todos iguales, y grupos de estado de opinión. ¿Tú recuerdas cuando se produce una enorme bronca en Barcelona porque se hace una exposición de Tintín, sí, en la Fundación Miró, me parece recordar que era, y se agrupa de un lado Javier Coma, Román Gubert y un montón de gente, y del otro lado Joan Navarro, yo, otro montón de gente? Sí, ha habido siempre cierta capacidad de formar tendencias en las cuales, sin pensar idénticamente, sí que había suficiente feedback como para poder unirnos en momentos determinados. Es decir, no ha sido tan aislado. Lo que ha faltado quizá es la capacidad que habéis tenido vosotros de organizar algo con unos cimientos, invertir dinero, invertir horas de trabajo. O sea, eso es lo que quizás nos ha faltado fundamentalmente, el construir algo sólido para el futuro. O escándalos. ¿Eh? O escándalos. Cuando había un escándalo, nos hemos reunido, ¿no? Los autores, los editores, los teóricos. Cuando alguien ha dicho algo muy ofensivo hacia el cómic, sí que acordamos posiciones, pero cuando no hay escándalo, quizá no. Bueno, lo de ¿necesitamos los escándalos o no? Preferiría no opinar sobre ese tema, porque entonces tendría demasiadas cosas que decir. No me refiero al último, me refiero a otros anteriores que recordarás de una eminente figura de la cultura que dice, pues los cómics son tonterías, entonces todo el mundo se une para defender el medio, pero si no hay escándalo no nos unimos. Ha habido capacidad de afinidades entre grupos. Lo que ha faltado ha sido trabajo en equipo. Eso es lo que fundamentalmente ha trabajado. ¿Cuántos libros podemos encontrar por ahí que estén escritos por dos señores sobre historieta en España? No un libro como el de los tebeos de niñas o el de los tebeos de niños, que cada uno escribe un capítulo. No. Me estoy hablando de una obra con principio y fin, monográfica, sobre un único tema y escrito por dos personas o por tres. Empieza a contar, no sé si nos llega con dos dedos para encontrar esos libros. Bueno, tampoco es que sea... Falta el trabajo en equipo. Uh-huh. Yo mismo, la única vez que he propuesto hacer un libro en equipo fue este señor, y nos lo tumbó el presunto editor. Era un libro sobre Han, antes del vuestro, o del nuestro, porque todo yo colaboré también, pero inmediatamente antes de nuestro libro sobre Han, Antonio Guiral y yo propusimos un libro al Álimo, a un editor, para hacerlo. Primero dijo que sí, luego dijo que no. Pero que yo recuerde, no existen libros... Existe capacidad de afinidad, capacidad de trabajar para TVOsfera un montón de gente, capacidad de aportar
nuestro esfuerzo a hacer un libro común entre todos, en el cual cada uno habla de lo suyo, y falta los americanos y otros países sí que hacen, tú lo sabes mejor que yo, libros en equipo. Sí, bueno, en otras disciplinas de la ciencia es muy habitual ver trabajos en equipo. En física, en biología, los trabajos hay que hacerlos en equipo, por ejemplo, sería imposible hacerlos de otro modo, pero en este tipo de disciplinas artísticas o de la comunicación no es tan habitual. Suelen ser más habituales los libros de capítulos, pero bueno, sí tiene razón en que quizá lo que nos falta es eso. Yo sé que Alejandro Capello quiere hacer una pregunta y, si os parece, iniciamos la ronda de preguntas porque nos queda muy poco tiempo y vamos a ello. Por favor. Es una pregunta difícil. Mira. Creo que es más bien para ti. No he oído nada, estoy solo. ¡Ah! La pregunta de Alejandro es si, cuando surgen los primeros afanes críticos de hacer crítica de TVOs, surge por un impulso interior, en este caso tuyo, por ejemplo, o existía algún tipo de demanda por parte de los coleccionistas o por parte de los entusiastas de los TVOs a que se publicaran ese tipo de textos y de reflexiones. Bueno, ahí sí que iríamos a parar ligeramente a lo que antes preguntabas tú. Se ha producido en España, y supongo que en muchos más países, en Italia seguro que se ha producido, y en Francia me imagino que también, pero conozco mejor el caso italiano, además del español, y el portugués también lo conozco. Se han producido dos tendencias, al margen de que la tendencia de los investigadores pueda estar más o menos parcelada en trozos y en amistades y en relaciones o no, sí que ha habido una tendencia hacia el estudio y la investigación, con muchos fallos, con muchos errores, pero ha habido otra tendencia muy, muy, muy acusada y muy, muy importante en España, que ha sido por parte de lectores, ya fuera por nostalgia, algunas veces era por nostalgia y acababa siendo por negocio. Es decir, ha habido la creación de muchos núcleos de clubs de aficionados que algunos han durado 4, 5, 6 años, otros han durado 6 meses, pero sí que ha habido dos tendencias muy importantes. Son completamente distintas, pero yo no le negaría en ningún momento la importancia que tiene la otra línea, la línea de los aficionados que se han dedicado a hacer boletín, el boletín de amigos del Club de la Historieta, el boletín de amigos. Hay un montón de trabajo, fundamentalmente de erudición, de recopilación de datos, de entrevistas, sin profundizar en exceso, pero sí de recuperación de un material en bruto que puede ser, además, de gran utilidad para los investigadores posteriormente. O sea, yo diría que hay en España dos líneas, o más de dos, pero dos fundamentales. Una sería la investigación más que puede representar de biosfera y la otra la que pueden representar los aficionados. Yo a este señor le conocí en el año 80 o 81, porque estando yo en la librería Continuará, que era de dos amigos míos que la habían fundado, uno se llamaba Albert Mestres y el otro se llamaba Joan Navarro, de repente entró un chico joven que tenía tendencia a ruborizarse cuando hablaba con el librero, y se ofreció al librero, que era Albert Mestres, que por qué no le vendía un fanzine que él había hecho con unos amigos suyos, se llamaba Funis, no se pronunciaron en inglés, yo el inglés y yo estamos reños, Funis, y yo estaba detrás del joven,
que le estaba diciendo al librero que por qué no se lo vendía. Y yo estaba oyendo lo que estaban hablando. Y yo detrás de Antonio Giral le decía al librero, cógelo. Entonces, bueno, pues en este caso tenemos un señor que empezó haciendo un fanzine, que después colaboró en otras publicaciones como Era Cero y otros muchos más importantes que ya eran procines, como se le dieron llamar, revistas prácticamente que habían superado la etapa del fanzine y habían ido prácticamente a hacer la revista casi profesional en la cual intervenían dibujantes, teóricos, etc., y que al final ha acabado en uno de los principales estudiosos e investigadores del TVO en España. Entonces, no toda la gente que empezó por esa línea ha acabado tan lejos, muchos han quedado en coleccionistas o en editores de ediciones clásicas que han llegado a inundar el mercado de recuperaciones de tebeos. Ahora mismo en la calle del Jueves hay una librería que se llama Baena, en la cual puedes encontrar, aquí en Sevilla, puedes encontrar colecciones de reediciones de tebeos clásicos españoles de los años 50 y 60, y hasta 40 incluso. ¿Y a qué precios? No te lo creas, ¿no? Por lo menos los que yo he visto no eran tan exagerados. Quiero decir, pues claro, yo vengo de Barcelona. Ah, en Barcelona eran el doble o el triple los precios. Entonces sí que hay una corriente muy importante que hay que valorar y que realmente hay que tener en cuenta. No sé si he respondido, ¿no? Pero bueno. Sí, por favor, Ignacio. José Ignacio. Sí, quisiera retomar el tema que has planteado antes de los grupos. Y es que me sorprende porque todo el rato están como silbando las balas alrededor de una palabra que nos ha mencionado aquí, y yo lo que saca es el gente, que además creo que respondería perfectamente al espíritu de lo que este de los pelos, grupo de estudio de las literaturas populares y de los más. Porque incluso recuerdo que en una de tus propuestas más. Así cuando se imagino que va avanzando es la de ampliar a la literatura y que los proyectos así es que la marinera. Pero bueno, y me extraña que sobre todo tú la hayas mencionado, Antonio, creo que formó parte. Lo siento, pero tampoco. Sí, Antonio fue el fundador del grupo de estudios de la literatura popular y de la imagen. Y pregunta nuestro socio, José Ignacio, ¿qué ha pasado con Helpi? Bueno, vamos a ver. En un momento determinado, en el 67, Luis Gasca, que es muy amigo de los francófonos, es tan amigo que es el único español que asiste a la primera reunión internacional de Bordiguera, y más tarde, al año siguiente, cuando ya se traslada a Lucca, al Salón de Lucca, y se convierte prácticamente en el hombre simbólico de la historieta española en el contexto internacional europeo, y va siempre al Salón de Lucca y es miembro siempre del jurado, Luis Gasca se ha dado cuenta de que en Francia el trabajo de Francis Lacassène, el trabajo de Claudio Moliterni, no es tan importante solamente por el apellido y porque hay un señor, sino porque hay un grupo. Y entonces Gasca crea un teórico centro de expresión gráfica que teóricamente edita los tres números del fanzine Cuto y que jamás se reúne, jamás existe y jamás nada. En el año 68, cuando nosotros vamos a editar BAM, yo en aquel momento tengo mucho contacto con Antonio Lara, tengo mucho contacto con Román Gubert, con Enric Sió, con Terence Mos, con Jaume Peric, y decidimos, previamente a eso, hemos formado parte de un grupo que se llamaba MASCOM, M-A-S-S-C-O-M, que era una agrupación de estudio de los medios de comunicación de masas, que patrocinaba el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Patrocinaba un centro de investigación y nos habíamos reunido varias veces y habíamos llegado a editar un boletín que salieron tres o cuatro números de investigación y salió un número monográfico sobre la censura en España de TVO. Entonces, a raíz de todo eso y de las relaciones que yo tengo con esta gente, decidimos crear el Grupo de Estudio de las Literaturas Populares y de la Imagen.
El invento del nombre tan largo, parece lo de Fetis de las Homs, era culpa mía. ¿Por qué? Porque yo en aquel momento consideraba que no solamente teníamos que hablar de tebeos, sino que teníamos que hablar de literatura popular, de novela, del folletín, de todo lo que era el contexto de la cultura de masas popular. Nos reunimos un montón de veces, trabajamos en equipo lo que pudimos y al final, ¿qué ocurría? Que el núcleo fundamental estábamos en Madrid y el otro núcleo fundamental estaba en Barcelona y no había puentes aéreos, ni trenes AVE, ni nada. Nos escribíamos, no había faxes, ni interneses, ni nada, y al final el GELPI quedó como una especie de ente no etéreo, un ente real en cuanto que nos sentíamos muy unidos y en bastante comunicación, y de alguna manera los tres o los cuatro primeros números de Van salieron patrocinados por el GELPI, pero realmente a efectos prácticos de que fuera algo como TVosfera nunca llegó a serlo. Cuando lo conocí, porque fue antes de conocerlo. Cuando yo hice mi primer viaje a Sevilla, que no era el primer viaje. Es que las historias. Yo nací en Sevilla. A los 6 meses mis padres me llevaron a Madrid. Y cuando yo conocí Sevilla por primera vez fue cuando tenía 34 años, en el 74. Pero cuando conocí Sevilla más fue en el año 2000 o 2001, no estoy seguro, que fue cuando hice el primer viaje en el cual estuve varios días con Manuel Barrero y con Jesús Jiménez. En aquel momento yo les planteé el intento de recuperar y resucitar el GELPI y llegué a pedirle a un montón de gente como Miguel Ancho Prado, ahora no me acuerdo los nombres, si querían participar en la resurrección del GELPI. Me mandaron fotocopias de los carnets de identidad y al final todo lo que era la estrategia que Manuel ha tenido la paciencia de crear una asociación y tal, a mí aquello me desbordaba las ganas de trabajar, de tener que hacer unos estatutos, presentarlos y al final se quedó en nada. Oye, ¿puedo decir algo? Sí, claro. A mí, algo que me parece original de los pioneros del estudio del TVO en España es que hablaban de TVOs españoles. ¿Por qué digo eso? Porque los del CELED, que publicaron luego un boletín, luego una revista, que salió en 13 o 14 números, se llamaba G-Web, solo hablaban de TVO americano, de las historietas americanas. Claro. Luego los italianos sacaron Linus, y Linus, que había parte teórica, otra parte de repesca o recuperación de historietas, eran también de historietas americanas y de la prensa inglesa. No hablaban de los TVOs italianos de momento. Los españoles hablaban de TVOs. Claro. ¿Tú sabes por qué surge Van? Van surge porque uno de los redactores que trabaja en San Sebastián y que tiene amistad con Luis Gasca descubre que en realidad Luis Gasca lo que quiere hacer es que el Cuto, que se llama Cuto y aunque se llama Boletín del TVO Español, hable fundamentalmente de material extranjero. Y de hecho Luis Gasca consigue entrevistas con Fellini, con un montón de gente. Y entonces este hombre se llama Félix Fabián Rodríguez, me propone a mí que por qué no hacemos un fanzine específicamente y únicamente de los TVOs españoles. Yo le digo que sí, pero que bueno. Y al cabo de unos meses, Antonio Lara y yo nos reunimos en pequeño comité y decidimos que sí, que tirar adelante. Y el título de Van es también de Félix Fabián Rodríguez, no es nuestro. Bueno, incluso y entonces decidimos hacer una cosa sobre los TVOs españoles. Creo que la tesis doctoral de Lara era sobre el guerrero del antifaz. Y la tesis doctoral de su mujer era sobre el Gran Chicos, que en realidad la escribía Antonio Lara. Igual que la tesis doctoral de la mujer de Juan Antonio Ramírez era sobre el TVO femenino en España, y luego, en realidad, como lo había escrito Juan Antonio Ramírez, lo publica como libro Juan Antonio Ramírez. Bueno, lo cierto es que a mí me entusiasma estar hablando aquí con ustedes, me entusiasma estar aquí hablando, escuchando lo que decís, pero nos llega la hora de cierre y tenemos que despejar, salir a recuperar fuerzas, vamos a beber mucha cerveza y mañana volvemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Un aplauso, por favor.